Gloria a Dios, que Dios bendiga a estos niños, a estos jovencitos, a estas señoritas. Él es poderoso, hermano. Bendito el nombre del Señor, qué hermoso, especial. Están contentos esta tarde, hermano. Aleluya. Qué privilegio tenemos de tener un Dios como el que servimos, hermano. ¿Cuántos le aman? Colóquese de pie y dígale: yo le amo porque Él a mí me amó. Mientras viene el pastor a introducir la palabra esta tarde, nuestro hermano Jorge Zúñiga, cierre sus ojos y dígale: yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Le amamos, hermano. Pueden tomar asiento. Apreciamos estar en la casa del Señor. Y muy contento, hermano. Esperábamos mucho este día. Nos preparamos, hicimos lo mejor posible. Y igual seguimos cometiendo errores, hermano. ¿Ven? Pero ustedes nos perdonen, hermano. ¿Ven? Así que contento de estar aquí. Y tener a nuestro hermano Robledo con nosotros, hermano. Mucho tiempo teníamos ganas de compartir con él aquí en este pequeño lugar. Finalmente se dieron las cosas y él quiso venir y está con nosotros en esta tarde. Así que nos regocijamos mucho ayer en la iglesia hermano Flores. Ver todos los hermanos ahí cantando y oír ese mensaje. Nos regocijamos verdaderamente, hermano. Amén. Hombres llamados por Dios para enfrentar el desafío de la hora. Amén. ¿Cuántos se gozaron ayer, hermano? Gloria a Dios. Así que contento de tener los hermanos, los ministros que están aquí con nosotros. Yo los voy a nombrar. Después que los nombre, ustedes le dan un aplauso, hermano, que ya estamos muy atrasados, hermano. Amén. Está nuestro hermano Elías González de Constitución. No. Después que termine, por favor. Si no, se alarga. El hermano Toño de Talca, no sé si mejor sería que se ponga de pie y se sienta rápido para que los conozcan. No tan rápido, hermano. Él es el hermano Toño, el de Talca, hermano. El hermano Elías González, de Constitución, nuestro amigo. Hermano José Cañete quedó de venir, pero parece que no ha llegado todavía. Entonces, nuestro hermano Flores, de Cerro Navia. No se puede poner de pie, tiene muchas cosas en la mano, hermano.
Gloria a Dios. También iba a venir el hermano Santiago Vallejo, parece que no está, no ha llegado. Tampoco ha llegado. Nuestro hermano Peralta, que está allá atrás. Nuestro hermano Pedro Peralta, apreciamos verdaderamente tenerlo con nosotros. Nuestro hermano Rodolfo Álvarez, que está con su hija. Amén. Hermano, nos sentimos bien contentos de tenerlo con nosotros, hermano. Amén. Hermano Benjamín de los Andes y con su iglesia, un grupo de su iglesia y su familia, está con nosotros, hermano. Y también el hermano Boris de aquí de Los Espejos, está por ahí. ¿Puede ponerse de pie, hermano? Hermano Carlos Quesada quedó de venir, pero parece que tampoco vino, no ha llegado. Bueno, queremos darle un aplauso a estos ministros, hermano. Gloria a Dios. Y tiempo atrás yo dije, saludé así, después me criticaron mucho, dijeron que yo había puesto por ministro a un hermano que no era ministro, así que hay hermanos que son encargados de obra, otros son ministros, pero hermano, están frente a una obra, que el Señor les bendiga, hermano, amén. Así que contento de estar aquí en la casa del Señor y damos gracias por esos especiales. No había manera de pararlo, hermano, yo quería que termináramos media hora la coordinación. Y como son cultos especiales, entonces dije yo un poquito más, no se van a enojar, hermano, ¿ven? Así que le damos la gloria a Dios por eso. Y cuando hay cultos especiales, a mí me parece que es una fiesta y podemos demorarnos quizá unos minutitos más, hermano, ¿ven? Hermano José, discúlpeme, hermano. El hermano José de Yungay, póngase de pie, hermano. Él es mi amigo. Perdón, hermano. El hermano José Jara, y también venía un hermano que se llama José Pereira, que era de Argentina y no pudo llegar, hermano. Así que estamos todos aquí, sé que está caluroso, hermano, teníamos ahí preparado por si llegaban más hermanos. Y bueno, tenemos los niños ahí, está un poquito más fresco. Pero hermano, creo que estamos aquí para oír la palabra del Señor, ¿verdad? Así que gracias por venir, hermano, por la humildad que han tenido de venir. Yo me siento honrado tener estos hermanos que están al frente de sus iglesias, de años algunos. Hermanos, nos sentimos bien contentos de tenerles y esperamos que se sientan bien, hermano. Amén. Y no solo a ellos, sino a cada hermano y hermana que está con nosotros esta noche, hermano, o esta tarde. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a nuestro hermano Robledo. Vamos a cantar Dulce Santo Espíritu. También quiero saludar al hermano Fabián, que está por ahí. Lo vi que entró, aquí está. Dios le bendiga, hermano Fabián. Gloria a Dios. Dulce Santo Espíritu. Dulce paloma celestial. Está aquí con nosotros, llenándonos con su amor y por cada bendición. Salgamos de este lugar. Santo Espíritu. Dulce Santo Espíritu. Tu Espíritu. Dulce paloma
celestial. Aquí con nosotros, llenándonos con su amor, y por cada bendición, y por cada bendición, mi adoración le daré. Sin duda yo sabré que Él nos revivió. Cuando salgamos de este lugar, adórele mientras suena la música. Aleluya, aleluya. No tenga miedo de decir aleluya. No tenga miedo de decir gloria a Dios. Olvídese de todas las cosas naturales. Recuerde que el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De manera que cuando la palabra venga, hay una atmósfera ahí, una atmósfera de fe. Y por cada bendición, mi adoración daré. Sin duda yo sabré que Él nos revivió. Cuando salgamos de este lugar, hay un dulce Santo Espíritu. Hay un dulce Santo Espíritu en este lugar. Aleluya. Y yo sé que es el Espíritu del Señor. Dulce Santo. Cántelo, iglesia. Una vez más, oh sweet Holy Spirit, oh sweet Heavenly Fire, fill our hearts, aleluya. 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 Aleluya al Cordero. Glorificamos tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya to the Lamb. Aleluya al Cordero.
Are you happy this evening? ¿Están felices esta tarde? Hallelujah. What a beautiful song. Qué hermosa canción. Sweet Holy Spirit. Dulce Santo Espíritu. Oh, sweet heavenly dove. Dulce paloma celestial. Come down and dwell with us. Desciende con nosotros. Filling us with your love. Sellándonos con tu amor. Hallelujah to Hallelujah al Cordero. You may be seated a moment. Pueden tomar asiento un momento. Amen. I am very blessed. Estoy muy bendecido. To be here this evening. De estar aquí en esta tarde. Brother, just a moment here. Can we put this around here? I'm sorry. I am stepping on the cord. Disculpen, estaba aplastando la cuerda, el cordón. Amen. So, are you happy this evening? ¿Están felices esta tarde? Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, whenever I come into the house of the living God. Ustedes saben cuando sea que yo vengo a la casa del Dios viviente. Amen. I'm always blessed and privileged. Siempre soy bendecido y privilegiado. You know, David said, the psalmist David. Usted sabe que el salmo de David dice. One thing have I desired of the Lord. Una cosa he deseado en el Señor. And I would like to ask you a question tonight. Y me gustaría hacerle una pregunta a ustedes esta noche. If God would give you one desire. Si Dios le concediera a usted un deseo. What would that desire be? ¿Cuál sería ese deseo? David's desire. El deseo de David. Was that he may come into the house of the Lord. Era de él poder venir a la casa del Señor. And dwell in his house. Y poder habitar en su casa. All the days of his life. Todos los días de su vida. So if you don't know this yet. Entonces si usted no conoce todavía esto. To the Christian. Para el cristiano. To the believer. Para el creyente. This is the best place you could be. Este es el mejor lugar que usted puede estar. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea a Dios. You may not feel that way. Amen. You may not feel that way. Aunque usted quizás no se sienta de esa manera. Amen. But this is the best place you could be. Pero este es el mejor lugar en que usted podría estar. Amen, and I'm so happy to feel the anointing. Y estoy tan feliz de sentir esa unción. Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. And the praises from the heart. Y esas alabanzas del corazón. Amen. The Lord is pleased. El Señor está complacido. You see, when we create an atmosphere around us. Usted ve cuando nosotros creamos una atmósfera alrededor de nosotros. Angels begin to join. Ángeles comienzan a juntarse con usted. Hallelujah. Hallelujah. But you have to create the atmosphere. Pero usted tiene que crear esa atmósfera. Hallelujah. You Hallelujah. Have to create it. Usted tiene que crearla. Amen. And Brother Branham said. Y el hermano Branham dijo. Regarding an atmosphere. En lo que se refiere a atmósferas. He said that you know you see people. Usted ve personas. Walking around the streets. Caminando alrededor de en las calles. Some may be your friend. Algunos quizás sean sus amigos. Some may be your good friend. Quizás algunos sean sus buenos amigos. He said, but there are people. Pero hay personas. That you just love to be around. Con las cuales usted solo ama estar alrededor de ellos. He said you can't explain why. Y dice y usted no puede explicar por qué. But these people have created an atmosphere around them. Pero estas personas han creado una atmósfera alrededor de ellos. They're not negative. Ellos no son negativos. They're always positive. Ellos siempre son positivos. Hallelujah. Hallelujah. Testifying. Testificando. Of the glory of God. De la gloria de Dios. Creating an atmosphere. Creando una atmósfera. And those are the kind of friends I want. Esas son las clases de amigos que yo quiero. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Positive. Positivos. More positive. I'm sorry? More positive. Más positivos. We live in a negative world. Vivimos en un mundo negativo. But the bride of Christ. Pero la novia de Cristo. She's living in another world. Ella vive en otro mundo. More positive. Más positiva. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And yet you
come around maybe some people. You try to be their friend, but you know. Always negative, always complaining. You love them, but it's hard to be around. Because after you depart, you need prayer. Amen. You need to pray to get out of it. Usted necesita oración para poder salir de eso. But I like a positive Christian. Me gusta un cristiano positivo. Those that create an atmosphere. Aquellos que han creado una atmósfera. Amen. Where God is welcome. Donde Dios es bienvenido. And we are here to create that kind of atmosphere. Estamos aquí para crear esa atmósfera. Hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. Amen. Once again. Una vez más. I want to mention that I see Brother Flores here this evening. Quiero mencionar, veo aquí al hermano Flores esta tarde. We had a wonderful service at the spoken word, rather, Voice of God Tabernacle. Tuvimos un buen tiempo allá en el tabernáculo, la voz de Dios. Last night. Anoche. Thank you, Brother Flores, for the invitation. Gracias, hermano Flores, por la invitación. I want to greet every minister. Y quiero saludar a cada ministro. Every visitor. Cada visitante. You may be, my friends. Y todos que están aquí, mis amigos. And I did a miscalculation yesterday. Quizás yo calculé mal ayer. And a brother pointed it out to me. Y un hermano me lo apuntó ayer. I said I've been coming to Chile over the last 20 years. Yo dije he venido a Chile por casi 20 años. He said, brother, it's almost 30 years. Y él dijo, hermano, son casi 30 años. Amen, since 87. Desde el 87. And, well, I don't get tired of coming to Chile. Bueno, no me canso de venir a Chile. Amen, I know there's a group here. Yo sé que hay un grupo aquí. Amen, that love the Lord Jesus. Que aman al Señor Jesús. And that is what brings me here as often as I have been here. Y eso es lo que me trae aquí lo más a menudo que he podido venir acá. And I have always felt in my heart. Siempre he sentido en mi corazón. That wherever I go. Que donde sea que vaya. I want to be honest with God's quiero people. Ser honesto con el pueblo de Dios. And sometimes that honesty y algunas veces esa honestidad is misunderstood. Es malentendida. Because at times porque algunas veces it may not be popular opinion. Quizás no sea la opinión popular. But I think we all have gone through pero yo creo que todos hemos pasado a través de eso many things in this message, muchas cosas dentro de este mensaje but no matter what it is that we have gone through no importa lo que sea por la que hayamos pasado we have a prophetic promise tenemos una promesa profética there shall be a bride que habrá una novia I can't explain how. No puedo explicarlo cómo. I won't explain when. No explicaré cuándo. Amen. All I believe is that there's going to be a bride. Todo lo que creo es que va a haber una novia. Hallelujah. Hallelujah. Why? Novia. God said so. Dios lo dijo. I was in England once. Estuve en Inglaterra una vez. And a brother told me. Y un hermano me dijo. He said, "You know what's the job of the believer?" ¿Usted sabe cuál es el trabajo de un creyente? And I never heard the question before. Nunca había escuchado esa pregunta antes. So I said, "What is it?" Y yo le dije, "¿Cuál es?" He said, "The job of the believer, el trabajo de un creyente is to believe." Es creer. He said the believer believes. Él dijo el creyente cree. That's his job. Ese es su trabajo. The bride believes. La novia cree. She cannot help but believe. Ella no puede hacer nada más pero creer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I feel that faith here tonight. Okay. So I feel that faith here tonight. Entonces siento aquí esa fe esta noche. Amen. I want to greet Brother Zúñiga. Quiero saludar al hermano Zúñiga. Amen. And his family, his y, church. Y su familia, su iglesia. The wonderful helps and support. La maravillosa ayuda que tiene y el apoyo. That he has here and the burden. Que tiene aquí y esa carga. For his church. Por su iglesia. We know that our precious brother. Sabemos que nuestro precioso hermano. Like we all have gone through. Como todos nosotros hemos pasado por esa batalla. Ups and downs, but esas God knows. Subidas y bajadas, pero Dios sabe. See, he will never put something upon you. Él nunca pondrá algo sobre usted. That you cannot overcome. Que usted no podrá vencer.
Amen. He knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. Brother Felix and I, el hermano Felix esta noche, this afternoon we were speaking about esta tarde estábamos hablando acerca the gold tried in the fire. De el oro probado en el fuego. Today people can sell you all kinds of gold. Hoy en día la gente puede vender toda clase de oro. But gold that is tried in the fire is very rare. Pero el oro probado en fuego es muy raro. Amen. And yet that's the best gold. Y aún así ese es el mejor oro. Because it's tried in the fire. Porque es probado en el fuego. It's not only tried in fire, but it's beaten and beaten and beaten. No solamente es probado en el fuego, pero es golpeado y golpeado y golpeado. Why? ¿Por qué? Because the maker doesn't like the gold? ¿Porque el hacedor acaso no le gusta el oro? No. No. He's trying to see his reflection. Él trata de ver su reflejo on that gold en ese oro that he's beating. Que está golpeando. So he will keep beating and fire, beating and fire. Entonces beating él estará and fire. Golpeando y fuego, golpeando y fuego. But only real gold, pero solamente el oro real, can stand the test. Puede aguantar la prueba. False gold, el oro falso, will have to leave. Tendrá que salir. Fall apart, caerse en pedazos. But at the end, pero al final, God will have real gold. Dios tendrá el oro real, tried in the fire, probado en el fuego. Hallelujah. Hallelujah. So I say, porque lo dije, Lord God. No. Lord God, I want to be real gold. Porque yo quiero ser un verdadero oro. I want to be a real Christian. Yo quiero ser un verdadero cristiano. I want to be a real son of God. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Hallelujah, not a phony one. Not a phony one. No es un falso. And the only way he could do it is to try you. Y la única forma de poder lograrlo él es probándolo usted. You and I. Y a mí también. So never complain about entonces, nunca se queje de eso. The difficulties that we are going through. Las dificultades por las que pasamos. Eyes have not seen. Cosas que ojos no han visto. Nor ears have heard. Ni oídos han escuchado. The things that God has in store. Son las cosas que Dios tiene almacenado. For those that love the Lord. Para aquellos que lo aman. Hallelujah. Hallelujah. So on behalf once again of Brother Felix and I, entonces, de parte acerca del hermano Felix esta noche, we want to thank you queremos agradecerles for the warm welcome, por esa bienvenida cálida, and the spirit that we feel here tonight. Y el espíritu que sentimos aquí en esta noche. Certainly I feel a welcome spirit. Ciertamente siento un espíritu de bienvenida. Amen. Amen. So we're looking for God, entonces estamos buscando por Dios, to do great things among us, que Él haga grandes cosas en medio nuestro. Believers do not follow signs. Los creyentes no persiguen señales. Signs follows the believer. Las señales persiguen a los creyentes. And if you believe, y si usted cree, all things are possible. Todas las cosas son posibles. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah. Hallelujah al Cordero. I'm looking for God. Estoy esperando de Dios to do great things among his people. Para que haga grandes cosas en medio de su pueblo. And I'm just saying these comments before. Y ya he dicho estos comentarios anteriormente. I get started with the message. Voy a empezar con el mensaje. But I want to say this. Pero quiero decir esto. With sincerity in my heart. Con sinceridad en mi corazón. That we de que nosotros must learn to work together. Que nosotros debemos de trabajar juntos en la obra. Very important. Muy importante. And it takes a mature Christian. Y se necesita un cristiano maduro to be able to, para poderlo hacer. Forget the little things. Para poder olvidar esas cosas pequeñas. We have more in common, tenemos más cosas en común, than we have differences. Que las diferencias que tenemos. You may have a family of 10. Usted podría tener una familia de 10 miembros. And yet, they're all unique in their own way. Y aún cada uno de ellos es único a su manera. They have their own personality. Tienen su propia personalidad cada uno. Some may like soup, others may not like soup. Otros quizás unos les guste la sopa, otros quizás no. Amen. They have different lives. Tienen diferentes vidas. But one thing for sure, pero una cosa es segura. They have the same father. Tienen el mismo padre.
You can never undo a brother. Usted no puede nunca deshacer un hermano. Amen. When you're born into this kingdom. Cuando usted nació dentro de este reino. Amen. We are brothers and sisters. Somos hermanos y hermanas. And the devil would like us to be divided. Y el diablo le encantaría dividirnos. Because then he has nothing to do. Porque entonces él ya no tendría nada más que hacer. Hallelujah. But we are going to put the devil back to work. Pero nosotros vamos a hacer que el diablo regrese a su trabajo. By the grace of God. Por la gracia de Dios. Sure, he has been working. Seguramente ha trabajado. But there are some things we have been letting it become very easy for him. Pero nosotros también hemos dejado que muchas cosas fáciles para el diablo. And remember when Brother Branham saw the vision. Y recuerde cuando el hermano Branham vio una visión. Of the preview of the bride. De la prevista de la novia. He didn't see one. Él no vio a uno. He saw from every nation. Él vio de cada nación. Marching on word Christians. Marchando cada soldado cristiano. They were working, they were in harmony. Ellos trabajaban juntos en armonía. Amen. It wasn't just one. No solamente era uno. See, when we just think that we have the only truth or whatever, that's cuando not nosotros right. Pensamos que tenemos solo los únicos con la verdad, eso and no está correcto. We gather. Y cuando nosotros nos reunimos. Amen. Under the fresh killed meat. Debajo de esta carne fresca. This is what we have in common. Esto es lo que tenemos en común. We're here to eat. Estamos aquí para comer. The same food. La misma comida. We believe the same God. Creemos en el mismo Dios. We believe the same prophet. Creemos en el mismo profeta. Hallelujah. Hallelujah. You may have your little particularities or quizás usted tenga sus pequeñas particularidades. But a mature son of God. Pero un hijo de Dios maduro. Will try to work with your and be patient. Trabajaría con usted y sería paciente. Amen. And somehow work together. Y de alguna manera trabajar juntos. Because united we stand. Porque unidos nos pararemos. And divided we fall. Y divididos caeremos. Amen. But I'm so thankful. Pero estoy tan agradecido. There's a promise. Hay una promesa. Of a uniting time. De un tiempo de unión. Like it or not. Le guste o no. The bride, la novia, is going to be united. Va a ser unida. Because it's a promise. Porque es una promesa. Hallelujah. Hallelujah. And I want to be part of that bride. Y yo quiero ser parte de esa novia. Hallelujah. Hallelujah. I don't care who else is united. No I want importa, the bride to be united. No me importa quién más esté uniendo. Yo quiero Hallelujah. Ser unido con la novia. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. And I don't want to be one of the ones that in the back of the line that Brother Brennan had to claim and say, stay in step. Yo no quiero ser aquellos que se estaban quedando allá atrás, perdiendo el paso. El hermano Branham tuvo que gritar, vuelvan al paso. Amen, stay in step. Quédese en el paso. Because at the end, porque al final, there were some that were getting out of step. Habían algunos que se estaban saliendo del paso. Getting out of line. Saliéndose de la línea. You know what that means? ¿Saben lo que significa? Doing their own thing. Haciendo las mismas cosas. They wasn't following the line. No estaban siguiendo esa línea. But this bride of Christ. Pero esta novia de Cristo. Onward Christians. Vamos marchando, soldados cristianos. We're moving on. Vamos hacia adelante. We're working with harmony. Trabajaremos en armonía. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. So God bless you richly. Entonces Dios les bendiga ricamente. Amen. So Amen. Last night we spoke on a little subject of God called men. Anoche hablamos de un pequeño tema de hombres llamados por Dios to face the challenge of our day. Para enfrentar el reto de nuestro día. And we realize that we live in one of the most challenging days that we have ever lived. Y nos damos cuenta que estamos viviendo en unos tiempos más retadores que nunca antes se ha vivido. If you read your newspaper, you turn on your radio. Y si usted lee su periódico o prende su radio. The world is done, it's finished. El mundo se acabó, está terminado. Governments are failing everywhere. Y usted ve toda clase de fallas por donde sea. Terrorists are loose everywhere. Terroristas sueltos por todas partes. The world is getting ready for a funeral service. El mundo se está listando para un servicio funeral. But this condition had to be. Pero esta condición tenía que ser. Because when it as it was in the days of Sodom. Porque como fue en los días de Sodoma, so shall it be in the coming of the Son of Man. Así será en el día de la venida de Dios del hombre. So that condition had to be here. Entonces esa condición tenía que estar aquí. In order to reveal. Para poder revelar. The Son of Man. Al Hijo del Hombre. What is the Son of Man? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Brother Branham wasn't the Son of Man. El hermano Branham no era el Hijo del Hombre. He was a Son of Man. Él era un Hijo de Hombre. Revealing the Son of Man. Revelando al Hijo del Hombre. Amen. The Word of God.
God, la palabra de Dios, amen, fresh killed meat to the people. Una carne fresca para el pueblo. And we are feasting on that y meat. Y nos estamos alimentando de esa carne. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we were speaking on a fivefold ministry. Entonces estábamos hablando del quinto ministerio. And of course I have spoken about this before in Chile. Y por supuesto ya había hablado de esto antes aquí en Chile. But you know there are many that will say, well, I'm in a fivefold ministry, that's wonderful. Y puede haber muchos que digan, bueno, yo estoy en el quinto ministerio, eso es maravilloso. But all I always want to remind people is that man has nothing to do with placing anybody in the fivefold ministry. Pero todo lo que quiero recordarle al pueblo es que el hombre no tiene nada que hacer al colocar a un hombre dentro del quíntuple ministerio. That is the work of God. Esa es la obra de Dios. That is God's election. Esa es la elección de Dios. Amen. Amen. So therefore, entonces por eso, this fivefold ministry, este quíntuple ministerio, now in my opinion, ahora en mi opinión, comes to enforce, viene a reforzar, and to support, y a apoyar, a respaldar, that message without changing its meaning. Ese mensaje sin cambiar el significado. Because Brother Branham sold the entire seed from Genesis to Revelation. Porque el hermano Branham se toda esa simiente completa desde Génesis hasta Apocalipsis. The seed has been sown. La simiente ha sido sembrada. And he said in another message. Y él dice en otro mensaje. He said, "You see why I have been so zealous." Usted ve por qué es que yo he sido tan celoso. To sow the right kind of seed for the body. De sembrar la simiente correcta para un cuerpo. What body is he talking about? ¿De qué cuerpo él estaba hablando? He's talking about your body, él está my hablando body. De su cuerpo, mi cuerpo. Sow the right seed for para the sembrar esa simiente correcta para un cuerpo. So therefore, entonces por eso, what the, why did he say it? ¿Por qué él lo dijo? He said, because it's going to rain. Porque él dijo, porque va a haber una lluvia. The real rain. La verdadera lluvia. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you know the seed cannot grow. Entonces usted sabe que la simiente no puede crecer without rain, sin una lluvia, without the sun, sin el sol, without the proper atmosphere, sin la atmósfera propia. But he planted the seed. Pero él plantó la simiente. Many thought nothing's taking place. Muchos pensaban que nada estaba tomando but lugar. There's a seed that is growing. Pero hay una simiente que está creciendo in your heart, en su corazón. Because you have received the word porque usted of ha recibido la palabra de un profeta. You are being changed from glory usted to está glory. Siendo cambiado de gloria en gloria. Aleluya. Feel it. Usted no lo siente. But you're being changed. Pero usted está siendo cambiado. From glory to de glory. Gloria en gloria. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And as I said last night. Y yo dije anoche. Amen. Don't let the devil tell you this. You're not a real son of God. You're not this. No permita que el diablo le diga que usted no es un verdadero hijo de Dios o esto. Amen. You just tell the devil. Usted solo dígale al diablo. Listen, we've got to start speaking back to the devil. Escuchen, nosotros tenemos que empezarle a responder a ese diablo. We seem to give him all our ears and we say nothing. Muchas veces solo le damos el oído y no decimos nada. You have to open your mouth. Usted tiene que abrir su boca. You have to say, listen. Usted tiene que decir, escuche. Devil, don't judge me yet. Diablo, aún no me juzgues. I'm still under construction. Todavía estoy bajo construcción. God has a plan. Dios tiene un plan para mí before the foundation desde of the world, antes de la fundación del mundo. A blueprint. Un plano. Amen. That he's working on. En el cual él está trabajando. And Brother Branham preached it. Y el hermano Branham lo predicó. As a statue of a perfect man. Como la estatura del varón perfecto. I am not there yet. Yo todavía no estoy ahí. But I'm striving to pero get estoy there. Luchando para llegar allá. Amen. Amen. Aleluya. Devil, don't judge me yet. Diablo, no me juzgues todavía. Yes, I have mistakes. Porque, I'm sorry? Yes, I have mistakes. Sí, yes, aún, I fall. Aún tengo errores, aún caigo. Amen, but he is not finished with me yet. Pero Dios no ha terminado todavía conmigo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And amen. God, y Dios, the God that started the work in you, el Dios que empezó la obra is en usted, gonna finish that él work. Va a terminar esa obra. Because God, porque Dios, hey, listen to me, escuche, God, escúcheme a mí, Dios, is a total deliverer. Es un libertador total. Amen. He doesn't do halfway job. Él no hace un trabajo a medias. Amen. He doesn't walk away from the job. Él no se aleja de su trabajo. When he starts something, cuando él comienza algo, he finishes it. Él termina eso. Amen. Amen.
And he's going to finish it. Y él lo va a terminar. By the grace of Almighty God. Por la gracia del Dios viviente. He's going to finish it. Él todavía he lo said terminado. So. Él lo dijo. And I believe it. Y yo lo creo. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Why? ¿Por qué? The believer believes. El creyente solo lo cree. Amen. Amén. That's Amen. My job. Aleluya. Ese es mi trabajo, solo creer. Amen. Hallelujah. Not Hallelujah. To explain. No es de explicarlo, but to believe. Pero creerlo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. So, last night, entonces anoche, and then we'll get into the service. Entonces entraremos en el servicio. We, you know, sometimes I like to make aware. Muchas veces me gusta prevenir of current events that are taking place, de eventos que están sucediendo actualmente. That, you see, the reason I do these things, usted ve la razón por lo que hago estas cosas, is because we have experienced, es por causa que tenemos experiencias, brothers coming in and hermanos leaving, de viniendo y otros yéndose, from all over the world, de por todas partes del mundo viniendo y otros yéndose. They start something and it falls. Ellos comienzan algo y luego caen. This one comes up and starts something and it falls. Este viene, empieza algo y luego cae. Amen. But I'm going to tell you something. This never fails. Pero déjeme decirle que este mensaje nunca falla. We cannot blame the failures of this message on this message. No podemos culpar a los que caen a este mensaje. Or let me rephrase that. Déjeme refrasear esto. We cannot blame a people's message that they claim this is a message. No podemos culpar a gente que reclaman que el mensaje que ellos tienen que sea este mensaje. And they add their interpretations to it and it doesn't work out. Y ellos añaden su interpretación a esto y no funciona. And then everybody wants to leave the message. Y ahora todos quieren irse del mensaje. But it's not the message fault. Pero eso no es culpa del mensaje. Hallelujah. Hallelujah. It's not the message fault. No es culpa del mensaje. This message is perfect. Este mensaje es perfecto. This message is perfect. Este mensaje es perfecto. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. I believe that with all my heart. Yo creo eso con todo mi corazón. Amen. Somebody sent a video clip to me. Alguien me envió un pequeño video a mí. And of course, I have many friends around the world. Y por supuesto tengo algunos amigos alrededor del mundo. I don't look for these clips. They just send it to me. Yo no veo mucho estos videos, pero ellos me los envían a mí. And it was about a brother that was preaching and making sure that people even repeated, "I am the Holy Ghost." Y era de que él hacía que la congregación aún repita lo que él estaba diciendo. Yo soy, I am the Holy Ghost. Yo soy el Espíritu Santo. Now, I know it's going to get quiet now. Oh, you yo sé que ahora se van a quedar quietos porque qué será esto. But I'm sorry, I don't get upset when people get quiet. Pero discúlpeme, yo no me molesto cuando la gente se queda quieta. I'm here to preach truth. Yo estoy aquí para predicar la verdad. As I know it. Como la conozco. And to sound warnings. Y para sonar alarmas. Because, you see, if we should experience something, y si nosotros experimentamos algo in life, en la vida, and we know what happens, y sabemos lo que sucede, amen, by making that mistake, al cometer ese error, we don't want to make it again. Nosotros no queremos hacerlo hasta el final. We have to learn by our mistakes. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. We become stronger Christians. Nos convertiremos en cristianos más fuertes. The devil wants to divide. El diablo quiere dividir. But instead of divide, pero en lugar de dividir, we become stronger. Nos convertimos en más fuertes. Hallelujah. 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 Amen. Amén, amén. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Now that sounds very good. I am ahora the Holy Ghost. Ahora esto suena muy bien. Yo soy el Espíritu Santo. And you see, many times, y usted ve muchas veces, there are a lot of teachings that sound good. Hay muchas enseñanzas que suenan bien. Brother Branham said there's a lot of truth in error. El hermano Branham dijo que hay mucha verdad dentro de un error. All it has to be is just a little bit. Todo lo que tiene que ser es un poquito de error. Amen. And we know. Y nosotros sabemos. As far as I can see. Hasta donde lo puedo decir. Amen. That's a Trinitarian doctrine. Esa es una doctrina trinitaria. Trying to slip back into the church. Tratando de deslizarse otra vez dentro de la iglesia. But we cannot be deceived. Pero no podemos nosotros ser engañados. Because you see, there's nothing that Brother Branham did not speak about. Porque you no know. Hay nada de lo que el hermano Branham no haya hablado. People are looking for answers here and there. La gente busca respuestas it's aquí por allá. All along. Pero está aquí en el mensaje todo este tiempo. So I want Brother Felix. Entonces quiero que el hermano Felix to read something. Me lea algo.
that I had shared with him que he compartido con él in the church ages, en el mensaje de las siete edades. I'm going to tell you, by the way, déjeme decirles a propósito, this seven church age book, Expedition, este libro de las siete edades de la iglesia, there are so many pastors, sadly, are against this book. Hay muchos pastores, tristemente, que están contra este libro. When somebody tells me, stay away from a book from the prophet, cuando alguien me dice, aléjate de un libro del profeta, you might as well tell me to read it because I'm going to read it. Mejor es que no me digas que no lo lea porque lo voy a leer. Amen. Because if somebody por causa de que si tells alguien, you don't stay away from that, you know si that. Si alguien me dice, no, aléjate de eso. Oh, let me judge for myself then. Entonces déjame juzgar por mí mismo. So, and we know, y sabemos, amen, that this word is already vindicated. Que esta palabra ya ha sido vindicada. And Brother Branham authorized it. Y el hermano Branham lo autorizó. Amen. And if amen. He authorized it, amen. Y si él lo autorizó, who am I? ¿Quién soy yo? To unauthorize para desautorizar what the prophet already lo que el profeta ya autorizó. To be printed. I'm sorry? To be printed. De ser impreso. Now concerning this doctrine, ahora en lo que se refiere a esta doctrina, listen, I want Brother Felix to read it in Spanish. Escuchen, quiero que el hermano Felix lo lea. Some of you have already read it before. En español, y ustedes ya lo, algunos ya lo han leído antes. You can read, brother. Capítulo 10, un resumen de las edades, el último capítulo de este libro, verso 61. El profeta dice: fíjese cómo aquel espíritu de Judas regresó como jinete sobre un caballo blanco. Fue blanco y tan parecido a lo real, así como Judas se parecía a Jesús. Le fue dado una corona al jinete del caballo blanco. ¿Cómo? Aquel espíritu ahora estaba en el líder del sistema nicolaíta. Y él era el papa con una triple corona y se sentaba como Dios en su templo, llamándose el vicario de Cristo. Sí, vicario de Cristo quiere decir en vez de Cristo o en lugar de o de parte de Dios. Entonces el Papa mismo se estaba llamando el Espíritu Santo. That quote doesn't need interpretation. Esa cita no necesita ser interpretada. So when you hear, entonces cuando usted escucha, I am the Holy Ghost, yo soy el Espíritu Santo, you tell them you're too late. Usted le dice, ya estás atrasado. The Pope already preached that years ago. El Papa ya predicó eso hace años atrás. I am the Holy Ghost. Yo soy el Espíritu Santo. Amen. Amen. Why? ¿Por qué? Because it was part of the Trinity. Porque era parte de la Trinidad. Amen. He could not be God. Él no podía ser Dios. Although he would like to have been aunque God. Le hubiera, si, le hubiera dado ser he Dios. Could not be the Son. Él no podía ser el Hijo. So he deceived the people. Entonces él engañó al pueblo. By telling the people. Al decirle al pueblo. I am the Holy Ghost. Yo soy el Espíritu Santo. Amen. And that gave him authority. Y eso le dio autoridad. To speak for God. Para hablar como Dios. I'm going to tell you something. Déjeme decirle algo. Hallelujah. When God fills you with the Holy Ghost. Cuando Dios lo llena a usted con el Espíritu Santo. Amen. He fills you. Él lo llena. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. All that God was. Todo lo que Dios era. He put it into his son Jesus Christ. Él lo puso dentro de su hijo Jesucristo. All that his son was. Todo lo que su hijo era. He puts it into the church. Él lo derramó dentro de su iglesia. You cannot separate. Usted no puede separar Father, el Padre, Son, el Hijo, Holy Ghost, y el Espíritu Santo. Because they are one. Porque ellos son uno. The prophet revealed it. El profeta lo reveló. What's in you? Que lo que está en usted. Father, Padre, Son, Hijo, Holy Ghost, Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Why? ¿Por qué? Because you're a part of God. Porque usted es parte de Dios. Amen. Amen. You come from God. Usted viene de Dios. And you go back y usted to regresa God. A Dios. Amen. Amen. And without the Holy Ghost, y sin el Espíritu Santo, without the baptism of sin the Holy el bautismo Ghost, del Espíritu Santo, we are nothing. No somos nada. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to Gloria God. Sea a Dios. Amen. Amen.
So I'm done. Entonces ya terminé. I just want to make that point because people, I don't want people to be offended, whatever. Entonces yo quería poner ese punto porque no quería que gente se ofenda. I'm just saying what Brother Branham said. Yo solo estoy diciendo lo que el hermano Branham dijo. Amen. Amen. Because there's so much reality. Porque hay tanta realidad. We don't need to make up promises. No tenemos que manufacturar promesas. Brother, this is full of promises. Hermano, este mensaje está lleno de promesas. Amen. Amen. Aleluya. I like the story. Y me gusta la historia. That Brother Branham said. Que el hermano Branham dijo. Eliezer was sent. Was sent. Was sent. Was commissioned to find Rebecca. Eliezer fue comisionado para ir a buscar a Rebeca. Amen. And with that commission, y sin esa comisión, amen, Abraham gave Eliezer, le dio a Eliezer all kinds of gifts, toda clase de dones, to give to the right one, para darle al correcto, a la correcta, amen, to try to convince her, para tratar de convencerla a ella, amen, where these gifts come from, de dónde vienen estos dones. There's many more to come. Hay muchos más por venir. Hallelujah. Hallelujah. But Brother Branham said, pero hermano Branham dijo, this is what I really like. Y esto es lo que realmente me gusta. Eliezer was a model servant. Era un siervo modelo. He did not come, él no vino, to speak about himself, para hablar de él mismo. He came, él vino, to speak about his master, para hablar de su maestro, who sent him, el que lo envió. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah. Hallelujah. He didn't come, él no vino, to speak about how great he was, para hablar cuán grande él era. Amen. He came, él vino, amen, to amen, get Rebecca, para hacer que Rebecca, amen, for his master, llevarla a su maestro. And our Eliezer today, y nuestro Eliezer el día de hoy, Malachi 4, Malaquías 4, amen, it wasn't about him, no se trataba de él, but God called him, pero Dios lo llamó, to call out a bride, para llamar fuera una novia, out of Laodicea, fuera de la Odisea, and to pour out, y para poderla llevar, amen, all the promises, todas sus promesas derramar en ella, todas las promesas que están en el mensaje, promesa. Gloria promise. Sea a Dios. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And guess what? ¿Y sabe qué? Rebecca never fell in love with Eliezer. Nunca se enamoró de Eliezer. Because the message wasn't about Eliezer. Porque el mensaje no se trataba de Eliezer. The message was about his master. El mensaje era de su maestro. Amen. It Aleluya. Was about Isaac. No, era acerca de Isaac. And Rebecca. Y Rebecca. Never saw Isaac before. Nunca había visto a Isaac antes. But she fell in love with his word. Pero se enamoró con esta palabra. Hallelujah. Hallelujah. Hey, amen. Today. Y el día de hoy. We have never seen him before. Nunca hemos visto a él but antes. We have fallen in love. Pero nos hemos enamorado. Amen, with a message. Con un mensaje. Amen, we have fallen in love. Nos hemos enamorado. This is Jesus. Este es Jesús. This is Jesus. Este es Jesús. This is Jesus. Este es Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Gloria God. Sea Dios. Amen. Amen. We need more Eliezers. We need more Eliezers. Necesitamos más Eliezers. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In every church. En cada iglesia. To preach preach to the bride. De predicarle a la novia. Promises. Promesas. Brother Brown said Eliezer had many gifts. El hermano Branham dijo, Eliezer tenía muchos dones que le podía ofrecer a Rebeca. Y Rebeca, no doubt asked Eliezer, sin duda le preguntó a Eliezer, oh, how is he? ¿Cómo es él? How does he act? ¿Cómo él actúa? How does he, look? ¿Cómo él se ve? Oh, he's special. Oh, él es especial. Amen. He's the perfect character. Oh, y él es un carácter perfecto. Amen. I know that you and him amen, and will fit just perfectly together. Yo sé que tú y él van a encajar perfectamente. So Rebecca believed the word. Entonces Rebecca cree en la palabra. From Eliezer. De Eliezer. And that's what made her decide. Y eso fue lo que la hizo ella desear. I will go. Yo iré. Denominations. Denominaciones. Wanted to keep her back. Querían detenerla.
Family, la familia, wanted to keep her back, querían detenerla, but she said, pero ella dijo, I will go, yo iré, I will go, yo iré, I will go, yo iré, hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. Glory be to God, gloria sea Dios, amen, amen, amen. So now, God bless you. Let's stand to our feet. Entonces, Dios le bendiga. Vamos a pararnos. When I think of the goodness of Jesus, cuando yo hablo de la bondad de Jesús, amen, and the word that is being made manifest, y de la palabra que ha sido manifestada, to the bride of Jesus Christ today, a la novia de Jesucristo el día de hoy, amen. I'm sorry I take time in the beginning. It's disculpen que yo tomo tanto tiempo al principio, pero es tan maravilloso. Amen. But I want Brother Felix just to save time. Pero quisiera que el hermano Félix solo para ahorrar tiempo. For about an hour or so. Por una hora o algo. To read. De leer. If you're writing it down, Joel. Si ustedes están escribiéndolo, Joel. The second chapter. Capítulo 2. And the 28th verse. Verso 28. Through verse 32. Hasta el 32. And Malachi 4. Y Malaquías 4. Verse 4, chapter 4 and verse 5 and 6. Capítulo 4, verso 5 y 6. Which we all know by heart, no doubt. El cual ya lo conocemos de corazón, de memoria. And the title of my message tonight. Y el título de mi mensaje esta noche. For just a few moments. Solo por unos cuantos momentos. Is the day of the Lord. Es el día del Señor. Joel 2, Joel 2, 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Amén. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. May the Lord add a blessing to the reading. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Let us pray quickly. Vamos a orar rápidamente. Our Heavenly Father, nuestro Padre Celestial, Lord, we have read your word. Señor, hemos leído tu palabra. Your word is settled in heaven, Father. Tu palabra está posicionada en el cielo, Padre. From ages and ages and generations to generations. Por edades y edades, generación y generación. Your word cannot fail. Tu palabra no puede fallar. And we are here tonight. Y estamos aquí en esta noche. To talk about you. Para hablar acerca de ti. And your unfailing word. Y de tu palabra infalible. We're here tonight. Estamos aquí esta noche. To be echo. Para ser un eco. Of a true message. Del verdadero mensaje. That was delivered to us. Que ha sido entregado a nosotros. By our prophet of Malachi 4. Por un profeta, el profeta Malaquías 4. Just before the great and terrible day. Justo antes del día espantoso y terrible. Lord, you would not bring judgment. Señor, tú no traerías juicio. Without first sending a message. Sin primero enviarnos un mensaje. And we're so thankful. Y estamos tan agradecidos. To receive that message. De recibir ese mensaje. We have escaped Laodicea. Hemos escapado de la Odisea. We have escaped the world. Hemos escapado del mundo. We have escaped denomination. Hemos escapado de denominaciones. Lord, and we have moved on. Señor, y nos hemos movido hacia to the new land of promise. Hacia la nueva tierra de promesa. Amen, which is the message of this ¿cuál hour? Es el mensaje de esta hora? Father,
we ask that Padre, you would bless your people. Pedimos de que bendigas a este pueblo. And bless the few words that would be spoken. Y bendice estas cuantas palabras que van a ser habladas. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen, amen. Praise the Lord. You may be alabado seated. Alabado sea el Señor, pueden tomar asiento. Amen. Do you love him tonight? ¿Ustedes lo aman esta noche? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The day of the Lord. El día del Señor. I'm not talking about any other day. No estoy hablando acerca de otro día. Amen. We know there are many days. Sabemos que hay muchos días. Special days. Días especiales. But we're speaking on the day of the Lord. Pero hablamos del día del Señor. And we know that, well, in my lifetime. Y sabemos, bueno, en el tiempo de mi vida. I have never seen. Nunca he visto. Our world systems. Nuestros sistemas mundiales. The way it is now. En nuestro sistema mundial, la forma en que está ahora. Extremely unstable. Extremadamente inestable. This is why I had told the church back home. Por esto es que yo le digo a la iglesia allá en mi hogar. You know, you read the paper, you hear the news. Usted sabe, usted lee los periódicos y escucha las noticias. It's very depressing. Es muy depresivo. However, como sea, these things must be. Estas cosas deben de ser. These things were prophesied. Estas cosas fueron profetizadas de que debían de ser. The world is surprised. El mundo está sorprendido. But the bride is not surprised. Pero la novia no está sorprendida. Because God sent a prophet. Porque Dios envió un profeta. Amen. To show us what para mostrarnos shortly come to pass. Las cosas que deberían de pasar pronto. Hallelujah. Hallelujah. Amen, and I'm not here tonight. Y no estoy aquí esta noche. To speak about the negativity of the world. Hablar acerca de la negatividad del mundo. Because I know where this world is headed. Porque ya sé hacia dónde se dirige este mundo. But I want to stress. Pero quiero dirigirme. Amen. On this purpose of Malachi 4. En este propósito de Malaquías 4. Many, you know, denominations rejected that message, or rather that scripture of Malachi 4. Muchas denominaciones rechazan esa escritura de Malaquías 4. And they will attribute it to John's arrival and ministry. Y ellos se lo atribuyen a Juan el Bautista en su ministerio. But we realize that's error. Pero nos damos cuenta que eso es un error. Because John the Baptist was Malachi 3. Porque Juan el Bautista era Malaquías 3. Malachi 4. Malaquías 4 was supposed to come. Estaba supuesto venir. Before that great and terrible day. Antes de ese día grande y espantoso y terrible. Before that great and terrible day. Antes de ese día espantoso y terrible. And God never sends judgment. Y Dios nunca envía un juicio. Without first sending a warning. Sin primero enviar una advertencia. I'm so thankful for that. Estoy agradecido por eso. Hallelujah. Hallelujah. So this is I'm stressing the importance of Malachi 4. Entonces estoy dirigiéndome hacia la importancia de Malaquías 4. I'm stressing the importance of staying with this word. Y estoy dirigiéndome hacia la importancia de permanecer con este mensaje, esta palabra. Hallelujah. You know, when the boat was shaking, let me just shift and just tell you this story. Usted sabe cuando un bote se está sacudiendo, déjeme decirle esta historia. When Paul was, cuando Pablo estaba, in a boat that was sinking, en un bote que se estaba hundiendo. God had already revealed to Paul, Dios ya le había revelado a Pablo, amen, that this was going to be a very rough journey. Que este iba a ser un viaje muy difícil. And everybody on that boat was getting nervous. Y todos en ese bote se estaban poniendo nerviosos. Everybody. Todos. On that boat. En ese bote. Thought that they're going to drown and perish. Ellos pensaban que iban a ahogarse y perecer. And Paul was calm. Y Pablo estaba calmado. In the time of storm. En el tiempo de la tormenta. Because God had already told porque him. Ya Dios se lo había dicho. Nobody's going to be lost here. Nadie va a ser perdido aquí. And the winds are blowing. Y los vientos soplando. And those that did not believe, y aquellos que no creían, that were unbelievers, que eran incrédulos, they were fixing to jump off. Ellos ya querían brincar. And Paul said, y Pablo les dijo, if you want to live, si ustedes quieren salir del bote, stay on this boat. Si ustedes quieren vivir, quédense en este bote. Hallelujah. And I want to say today, y yo quiero decirles este día, your esta noche, boat may be shaking. Quizás su bote se esté sacudiendo. You're going through all kinds of trials. Usted va por toda clase de mareas. But if you want to make it, pero si usted quiere lograrlo, stay in this boat. Quédese en este bote. Hallelujah. Hallelujah. Stay in
this boat. Quédese en este bote. Amen. Amen. You're safer. Usted está más seguro. In this boat. En este bote. That is shaking. Que está sacudiéndose. Hallelujah. Aleluya. The world is shaking. El mundo shaking, se está sacudiendo y sacudiendo. But it's okay. Pero está bien. We are staying in the boat. Nosotros quedamos acá en este bote. Because God. Porque Dios. Amen. Has predestinated. Ha predestinado. No one. Ninguno would be lost. He already saw, show Paul. Se va a perder, ya le había mostrado a Pablo. Can you imagine? ¿Puede imaginarse usted? Today, a sinking ship. Hoy un barco hundiéndose. People who has probably a little life jacket. La gente quizás teniendo esas chaquetas salvavidas. Wanting to save their life. Alguna cosa para salvarle la vida a ellos. They want to jump out to live. Ellos querían brincar del bote para vivir. But Paul says stay in to live. Pero Pablo les dijo quédense aquí adentro para vivir. Hallelujah. What Hallelujah. A different revelation. Qué revelación más diferente. But that's the revelation. Pero esa es la revelación. That God gives a believer. Que Dios le da un creyente. No matter what trial and tribulation. No importa qué pruebas o tribulación. Hallelujah. No matter what's going on in the world. No importa lo que esté pasando en el mundo. We're staying in this boat. Nos quedamos acá en este bote. We're not going to make another boat. Nosotros no vamos a hacer otro bote. We're staying in this boat. Nos quedamos en este bote. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So this day that I'm talking about. Este día del cual estoy hablando. Amen. It's slotted in God's calendar. Está dentro del calendario de Dios. It's not a day like we think it, a day of 24 hours. No es un día como el que pensamos de 24 horas. But this is a day of the Lord. Pero este es el día del Señor. This day of the Lord is designated. Este día del Señor está designado. And it will come. Y va a venir. Exactly how he said it would be. Exactamente como dijo que sería. But he also promised. Pero él también prometió. Elijah, Elías, before that great and terrible day, antes de ese día grande, espantoso y terrible. Amen. And that was the only message of escape. Y ese era el único mensaje de escape. I'm so thankful for the grace of God. Estoy tan agradecido por la gracia de Dios. That he extends his mercy. Que él extiende su misericordia. Amen. This message is mercy to you. Este mensaje es misericordia I'm para usted. I'm going to tell you how important this message is. Voy a decirle cuán importante this es este is mensaje. Mercy to Esto us. Es misericordia para this nosotros. This is grace to us. Esto es gracia para nosotros. Amen. There is no other message. No hay otro mensaje. With such mercy. Con tanta misericordia. This is Malachi 4. Este es Malaquías 4. This is his commission. Esta es su comisión. To come. De venir. Before the great and terrible day. Antes del día grande y terrible. But what will he do? Pero qué bien le hará usted. He promised to turn the hearts of the children back to the Pentecostal father. Él prometió devolver el corazón de los hijos de regreso a los padres pentecostales. Which means lo que significa there's coming a greater faith now. Que va a venir una fe más grande. We're no longer children now. Ya no somos niños otra vez. We have been changed. Ya hemos cambiado. Amen, our hearts. Nuestros corazones. This message should change our hearts. Este mensaje cambiará su corazón. And give us a mature faith. Y nos va a dar una fe más madura. We shouldn't be tossed around with every wind of doctrine. No deberíamos de ser remecidos por todo viento de doctrina. No. I am anchored. Yo ya estoy anclado. On a solid rock. En el Hijo de Dios. Amen. Amen. I'm anchored. Un ancla. On the solid rock. En una roca sólida. Amen. Jesus Christ. Jesucristo. The revealed word. La palabra revelada. For this hour. Para esta hora. Is that solid rock. Es esa roca sólida. Amen. Amen. Jesus is that rock. Jesús es esa roca. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Glory be to God. Gloria sea Dios. I'm thankful for Estoy the grace agradecido of God. Por la gracia de Dios. But why you? Why you? Pero ¿por qué usted? There are many people, as I said last night. Como ya lo dije anoche, hay mucha gente. That are better than you. Que son quizá mejor que usted. Better than me. Mejor que yo. I can't explain God's. No puedo election. Explicar la elección de Dios. I can never explain God's. Nunca election. Podré explicar la elección de Dios. I love this. Yo amo esto. We're not qualified. No estamos calificados. But we're elected. Pero somos elegidos. Aleluya, 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 aleluya. Amen. Amen. Gloria. Why? Amen. That's how God does. Eso es lo que Dios hace. He elects those. Él elige aquellos. And he calls those. Y llama aquellos. That is least likely. Que, sorry. Is the least likely person. Es que la menos persona indicada. When God sent Samuel.
Cuando Dios envió a Samuel to the house of Jesse, a esa, a la casa de Jesse, amen, to anoint another king, para a ungir a otro rey, because Saul had backslidden, porque Saúl se había descarriado. Saul was a disobedient. Saúl ya era un desobediente to the message. Al mensaje. If you're disobedient to the message, si usted es desobediente al mensaje, you are backslidden. Usted está descarriado. If you add or take away, si usted le añade o le quita, está descarriado. Amen. Amén. Aleluya. You say, oh, that's kind of strong, but that is thus usted says dice, the Lord. Usted dice, eso es duro, pero eso es así, dice nothing el Señor. Can be added. Nada puede ser añadido. Nothing can be taken nada away. Puede ser quitado. It's got to be the pure word. Tiene of God. Que ser la palabra pura de Dios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amen. Nothing added. Nada añadido. No idea added. Ni ideas nothing añadidas. Taken away. Nada que se le quite. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. But listen. Pero escuche. Samuel went to anoint the king. Fue a ungir a ese rey. In the house of Jesse. En la casa de Jesse. Well, Jesse in his mind. Ahora Jesse en su mente. He thought, well, I have sons and that would really look like a king. Él dijo, bueno, tengo hijos que verdaderamente parecen reyes. And here was Samuel with the anointing oil. Y aquí viene Samuel con ese aceite para ungir. He knew he was sent to the right place. Él sabía que fue enviado al lugar indicado. To anoint one of the sons of Jesse. Para ungir uno de los hijos de Jesse. And when the first son came through. Y cuando vino el primer hijo. There was nothing. No había nada. No, no, he's not. No, él no es. Oh. But he's tall. Pero él es alto. He's handsome. Él es hermoso. He has big shoulders. Él tiene hombros bien grandes. The crown will fit very well. La corona le va a encajar muy bien. I have rejected him. Yo ya lo rechacé. Amen. Amen. Aren't you glad? ¿No está usted contento? That we're not elected by our looks and porque no somos elegidos por de cómo nos vemos. Amen. Amen. Glory. Glory. Gloria. Amen. Amen. And he sent a son after son after y él envió hijo tras hijo tras hijo. Samuel got finally disappointed. Y Samuel se empezó a sentir decepcionado. I know the Lord sent me here. Yo sé que el Señor me envió aquí. But do you have one more son? ¿Pero tienes otro hijo? Yes, I do, but he's not qualified. Sí, lo tengo, pero no califica. Bring him here. Tráelo aquí. He will never make a good king. He's just with the sheep. Él nunca va a parecer un buen rey. Él anda con las ovejas. Skinny and he, él es un flaco. Probably the crown wouldn't fit him quizá well. La corona no le va a quedar bien. The prophet said, bring him here. El profeta dijo, tráelo aquí. Hallelujah. Hallelujah. I'm not asking for your ideas. Yo no estoy pidiendo tus ideas. Amen. I'm not asking for your what your interpretation may be. Yo no estoy pidiendo cuál sea tu interpretación. But God sent me here for a king. Pero Dios me envió aquí por un rey. And bring that man. Y tráeme ese hombre aquí. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. And he brought David. Y él trajo a David. A little fella. Un pequeño muchacho. Who had to be called from the backside of the desert. Que tuvo que ser llamado del desierto, la parte de atrás. Amen. He was tending little sheep. Con él estaba tomando esas pequeñas ovejas. As soon pero, as he stood before Samuel. Pero tan pronto como él se paró frente a Samuel. I could imagine that oil began to shake. Yo puedo imaginar cómo ese aceite comenzó a temblar. That oil began to shake. Ese aceite comenzó a temblar. It was a deep calling to the deep. Era un abismo llamando a otro abismo. He said, "This is the man that I have elected." Él dijo, "Este es el hombre que he elegido." He may not look like a king. Quizás no parezca como un rey. He may not appear like a king. Quizás no se vea como un rey. But I have elected him. Pero yo king. Ya lo elegí para que sea un rey. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. And he has elected you. Y él lo ha elegido a usted. To be kings and priests. De ser reyes y sacerdotes. And we shall reign. Y nosotros reinaremos. On the earth. En la tierra. This is our earth. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. Aleluya. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Satan, give it back. Satán, regrésalo. Aleluya. Aleluya. Give it back, Satan. Regrésalo, Satanás. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Satan. Satanás. Had 6,000 years. Tenía 6,000 años. To create his own Eden. Para poder crear su propio Edén. 6,000 years. 6,000 años. To create his own Eden here. Para poder crear su propio Edén aquí. Brother, he has created a great Eden.
Hermano, él ha creado un gran y tremendo Edén. We see what is going on. Vemos lo que está pasando. In the world today. En el mundo el día de hoy. Amen. We see the laws that are being passed. Vemos como el Señor the laws that are being passed. Oh, vemos como las leyes están siendo pasadas. Everything favors. Todo favorece. Amen. A sodomite condition. La condición sodomita. Everything favors. Todo favorece. You can't say anything anymore. Usted no puede decir nada más en contra de eso. Amen. But as it was in the days of Sodom. Pero como fue en los días de Sodoma. So shall it be in the coming of the Son of Man. Entonces será en la venida del Hijo del Hombre. So it doesn't surprise me. Entonces no me sorprende. And I see these things unfolding. Y estoy viendo estas cosas desarrollarse. I'm not getting sad. Yo no me estoy poniendo triste. I'm just getting happy. Solo me estoy poniendo feliz. Because I know porque yo sé. The day of the Lord is porque coming. Yo sé que el día del Señor está viniendo. God is fixing to rapture a bride. Dios ya está poniendo el rapto ahí. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea Dios. Amen. Amen. I get happier every day. Yo me pongo feliz cada día. They're blowing each other up. Sorry? Their bonds blowing each other up. There's wars for property. Hay war, guerras y profecías por todos lados. Not prophecy for property, for land. Oh, propiedades para tierras. They're fighting for land. Oh, ellos están peleando por tierra. Blowing up this one. Guerra, peleando por estas cosas. They don't understand that that land is our land. Ellos no entienden que esa tierra por la que están peleando es nuestra. Why are they fighting? ¿Por qué están ellos peleando? We shall reign on the earth. Nosotros reinaremos en la tierra. We are the new landlords. Nosotros somos los nuevos dueños. He built his eating for 6,000 years. Él construyó este Edén por 6,000 años. But his lease is up. Pero su contrato se terminó. He lost the lease. Él ya perdió el contrato. Hallelujah. And now is given to the new landowners. Ahora se le está dando ese contrato a los nuevos dueños. The manifested sons and daughters of God. Los hijos e hijas manifestados de Dios. That comes back. De regresándolo otra vez. To claim. Para reclamar. What is rightfully there. Lo que es por derecho de Hallelujah. Ellos. Hallelujah. This is our earth. Esta es nuestra tierra. God made this earth for sons and daughters of God. Dios hizo esta tierra para hijos e hijas de Dios. Not for anybody else. No para nadie más. He made it for you and I. Él lo hizo para usted y para mí. As a habitation. Como una habitación. And we're coming back to that. Y va a regresar a eso. Glory be to Gloria God. Sea Dios. Amen. 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 Glory. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. I believe it. Yo lo creo. Amen. 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 That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And you know, 2 Peter. Ahora, en segunda de Pedro. 3 and 9. 3 y 9. 2 Peter 3 and 9. Segunda de Pedro 3, 9. Listen, the Lord is not slack. Escuche, el Señor no tarda. Concerning his promise. En lo que se refiere a su promesa. As some men count slackness. Algunos hombres lo ven como una tardanza. But is long suffering. Pero eso es de paciencia. To us word. Para nosotros. Not willing. No queriendo. That any should perish. Que ninguno perezca. But that all should come. Pero todos deberán procederán. To repentance. Al arrepentimiento. Mercy misericordia before judgment antes del juicio. People today, you know, intellectual people, gente de hoy, usted sabe, gente intelectual, they don't understand predestination. No entienden la predestinación. But you see, they say, how can God be such a God that's full of love and is going to do such a destruction on this earth? Él dice, cómo Dios, que es un Dios de amor, va a hacer semejante destrucción sobre la tierra. But God's will, pero Dios, la voluntad de Dios, this is his will, esta es su voluntad, is that not one should perish. Es de que ninguno perezca. That's the will of God. Esa es la voluntad de Dios. He doesn't want to do it. Él no quiere hacerlo. But his will is that not
anyone should perish. Pero su voluntad es de que ninguno perezca, but come to repentance, sino que vengan al arrepentimiento, and turn their ways around, y que ellos den vuelta a esos caminos que tienen. And God sent a prophet, y Dios envió un profeta, with a message, con un mensaje, amen, to come back to the word, de regresar a la palabra. Because he saw the things that were fixing to take place. Porque él vio las cosas que iban a tomar lugar. You know, Brother Branham said, usted sabe, el hermano Branham dijo, it's not easy, que no es fácil, to go to hell, de irse al infierno. That's correct. Eso es correcto. God is not God. In other words, I'm going to tell you something. God is not sending people to hell. En otras palabras, Dios no está enviando gente al infierno. No quiere enviar gente al infierno. Here's a revelation for you. Él tiene una revelación. Aquí hay una revelación para usted. People are fighting to go into hell. La gente está peleando para irse al infierno. Because it's not easy. Porque no es fácil. To go to hell. No es fácil irse al infierno. Brother Branham says. El hermano Abraham dice, he said, it's not easy to go in hell. Él dice, no es fácil irse al infierno. He said, in our hearts, él dice, en nuestro corazón, God has put a little something in Dios our ha puesto algo pequeño en a su corazón, conscious. Una pequeña conciencia. Every time we are about to do something that is displeasing to God, cada vez que vamos a hacer algo que desagrada a Dios, you know you hear a little something. Usted sabe que usted escucha algo pequeño. Don't do that. No hagas eso. Not going to be good. No hagas eso, no va a ser bueno. But we do it anyway. Pero lo hacemos de todas maneras. We go past the red light. Nosotros pasamos esa luz roja. Hmm? That is the truth, you know. Sorry? So that is the truth. Esa es la verdad. So it's not easy. Entonces no es fácil. Because God warns and warns and warns. Porque Dios advierte y advierte y advierte. And we ignore and ignore. Y nosotros ignoramos, ignoramos, ignoramos. Hallelujah. Hallelujah. But God, who is rich in mercy and pero Dios que es rico en misericordia y en paciencia. Amen. Amen. He has patience. Él tiene paciencia. And what it is is. Y que él es. Brother Branham said, el hermano Branham dijo, that the he had to wait, que él tiene que esperar, for the iniquity of the Amorites, para que la iniquidad de los amorreos, to be full, que sea completa. Listen, escuche, there is a day of grace, hay un día de gracia, but when the iniquity, pero cuando la iniquidad, the cup of iniquity, la copa de iniquidad, of the Amorites, de los amorreos, gets full, se llene, there is nothing that can stop, no habrá nada que pare, the judgment of God, el juicio de Dios. He waited long enough, él ya esperó lo suficiente, he gave mercy and mercy, él dio misericordia y misericordia y misericordia, warning and warning, advertencia y advertencia, but when you see these laws are being passed. Pero cuando usted ve estas leyes que están siendo pasadas, and I have to say in America, yo tengo que decirlo que en América, they no longer pray in school. Ya no hay oración en las escuelas. You know why? ¿Sabe por qué? New laws, las nuevas leyes, forbid them to pray in school. Prohíbe que se ore en las escuelas. There can be no religious poster or anything. No puede haber ninguna señal religiosa en ningún lugar. Because it offends the public. Porque ofende al público. So new laws. Entonces nuevas leyes. Are being signed every day. Están siendo firmadas cada día. Hallelujah. Hallelujah. We're feeling the squeeze now. Estamos sintiendo la apretura ahora. But it's okay. Pero está bien. You know why? ¿Sabe por qué? Because. Porque. The coming of the Lord. La venida del Señor. Is at hand. Está a la mano. These things. Esto es. We're supposed to be. Estas cosas están supuestas a ser. Brother Branham said, when the squeeze comes down. El hermano Branham dijo que cuando la apretura venga. Watch the third pull then. Observe al tercer jalón en función. When the squeeze comes down, cuando esa apretura venga, watch the third pull then. Vea el tercer jalón en función. Your loved ones, esos amados suyos. Amen. Those that are in the world, aquellos que están en el mundo. You're wondering about their salvation. Usted se admira si ellos se salvarán. You're wondering how could it be that they'll come in. Usted se asombra cómo ellos podrán venir. Hallelujah. Aleluya. When the squeeze comes down, cuando la apretura venga, there has to come a time. Va a venir un tiempo. Amen. Where we're squeezed in a position. Que vamos a ser apretados en una posición. Like Moses was squeezed between the Egyptian army.
fue apretado por ese ejército egipcio. And the Red Sea. Y el Mar Rojo. He didn't know what to do. Él ya no sabía qué hacer. He followed God's command. Él siguió la orden de Dios. Lord, what should I do? Señor, ¿qué debo de hacer? He said, why cry? Él le dijo, ¿por qué clamas? Just speak. Solo habla. Take this rock. Toma esta roca. And watch the Red Sea. Toma esta vara y mira el Mar Rojo cómo se abre. Hallelujah. Para ti. Aleluya. God will make a way. Dios va a hacer un camino. Where there is no way. A donde no hay camino. God will make a way. Dios va a hacer un camino. Amen. Where Amen. You don't even imagine where that way is going to come. Donde usted ni siquiera se iba a dar cuenta que iba a haber un camino. Amen. So we realize. Entonces nos damos cuenta. That the iniquity and in the earth and everything. Que la iniquidad y la tierra y todas esas cosas. We could talk about that for a while. Podemos hablar de eso por mucho tiempo. But I want to read this quote right now. Pero quiero leer esta cita ahora. Notice. Note esto. But God is waiting. Pero Dios está esperando. Till the iniquity of these modern Amorites. Para que, hasta que la iniquidad de estos amorreos modernos is filled, esté lleno, don't worry, no se preocupe, he'll have his Moses, él tendrá su Moisés, ready at that time, listo para ese tiempo. Oh, hallelujah. Hallelujah. He'll have his Moses. Él tendrá su Moisés. Ready at that time. Listo para ese tiempo. Amen. There will be an exodus. Va a haber un éxodo. Do you believe it? ¿Puede creerlo? There will be an exodus. Habrá un éxodo. That is a coming out of. Eso es el salir de. Amen. And coming into. Pero ahora venir dentro. We coming out of. Hemos salido de. Amen. Coming out of the destruction and denomination. All kinds of interpretation. Salimos de todas esas cosas de denominación y toda interpretación. Because that's God redeeming his people. Porque Dios está redimiendo a su pueblo. But redemption is in two parts. Pero la redención tiene dos partes. Coming out. El salir fuera. And putting in. Y el entrar dentro. If he takes you out, si lo saca fuera, he's got to have somewhere to put you in. Él va a tener alguien más que lo ponga. Where dentro. Has he put you in? ¿Dónde ponerlo adentro? He's put you in the promised land. En la tierra prometida. You understand, ministers? ¿Usted entiende, ministro? Amen. I want to brag about this. Yo quiero jactarme acerca de esto. There's a lot of people. Hay mucha gente. I'm going to tell you that I'm an old-fashioned preacher. Déjeme decirle, soy un predicador a la antigua. There's a lot of people that don't even dare read this. Hay muchas personas que ni siquiera se atreven a leer esto. In their congregation. En su congregación. They don't even dare read or hardly mention the prophet. Ellos no quieren leerlo y apenas nombrar al profeta. That's okay. Every church is sovereign. Eso está bien. Cada iglesia es soberana. But to me. Pero para mí. Amen. This is life eternal. Esto es vida eterna. I don't know about you. Yo no sé de usted. I'm not ashamed to read. Yo no me estoy avergonzando de leer. I'm not ashamed to tell you where it comes from. No me avergüenzo de decir de dónde viene. We all have pyramids in our churches and things. Todos tenemos pirámides en nuestras iglesias y cosas. Many of them do. Otros no los tienen. Where did we get this drawing from? ¿De dónde sacamos ese dibujo? I just want to be honest. Solo quiero ser honesto. The first time we saw this drawing, la primera vez que vimos este dibujo, was in the statue of perfect man, o sea, la estatura del varón perfecto, by a prophet that God sent to us. Por un profeta que nos envió a nosotros. Now there may be others that may want to add to this or whatever. Ahora quizás hayan algunos que le quieran añadir esto o lo que sea. It's okay. Está bien. I've seen pyramids that have been modified. Yo he visto pirámides que han sido modificadas. That where the Holy Spirit slot is. Donde está esa pequeña apertura del Espíritu Santo. There is a man. Hay un hombre que lo dibujan. A man where the Holy Spirit slot is. Un hombre en medio de esa apertura del Espíritu Santo. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. I don't believe in eighth messenger doctrine. Yo no creo en una doctrina de un octavo mensajero. That Holy Spirit slot, ese pequeña zanja del Espíritu Santo, amen, is the Holy Spirit, es el Espíritu Santo. Because the capstone, porque la piedra de corona, cannot rest on Laodicea, no puede descansar sobre la Odisea. Laodicea is too wide. La Odisea es demasiado ancha. So he has to elect sons and daughters of God. Entonces tiene que elegir hijos e hijas de Dios. Fill them with the Holy Ghost. Llenos del Espíritu Santo. And place them positionally in that slot. Y colocarlos posicionalmente dentro de esa parte. Listen, not one person. Escuche, ni una persona. Amen. Stones.
piedras. Hallelujah, fit into that perfect spirit, Holy Spirit slot. Encaja perfectamente donde va el Espíritu Santo. And you know what I like about that? ¿Y usted sabe lo que me gusta acerca de eso? The Holy Spirit does the placing. El Espíritu Santo es el que hace la colocación. Now our spirits must be so well. Ahora, nuestros espíritus, and full of love, nuestro espíritu deben estar tan bien llenos de amor, because you may end up near somebody that you just don't like. Porque usted quizás esté al lado de alguien que usted no le guste. But God, anybody but him. Para, por Dios, ¿por qué a cualquier otro menos este? God is not going to take you out. Dios no se lo va a quitar. And move you somewhere else for your convenience. No lo va a quitar a usted y ponerlo a otro lugar por su conveniencia. He's going to put honey in between here. Él va a poner miel aquí en medio. Amen, which is the cement. Lo cual es el cemento. And we together make one Holy Spirit slot. Y todos juntos vamos a hacer esa vamos a llenar esa pequeña apertura del Espíritu. Por eso que el hermano Branham dijo, the capstone, la piedra de corona, does not rest on Laodicea, no descansa sobre la Odisea, but the called out, pero los llamados fuera, making up that, amen, that slot, van a hacer esa pequeña apertura to perfectly fit, para que perfectamente encaje la piedra, the headstone, la piedra de corona, capstone, la piedra de corona, hallelujah, hallelujah, and the head part, y la parte de la cabeza, is the power of everything below it, es el poder de todo lo que está abajo. Listen, escuche, this is the plug. Esa es el enchufe. Amen, Brother Branham said. El hermano Branham dijo. The head part. La parte de la cabeza. Is what gives energy. Es lo que le da la energía. Power. Poder. To every virtue. A toda virtud. Below it. Que está abajo. Without the power. Sin el poder. That pyramid is dark. La pirámide estará oscura. You need power. Necesita poder. Hallelujah. Hallelujah. We need the headstone. Necesitamos la piedra de corona. We need the mechanics to our dynamic. The dynamics to our mechanics. Necesitamos la dinámica para la mecánica. Hallelujah. Hallelujah. Then, entonces, you see seven live voices. Vamos a ver siete voces. Until that time, hasta we're ese tiempo, preaching. Estamos solo predicando. Have you? I told the brother one time. Yo le dije a un hermano una vez, who was asking me, el que me estaba preguntando, a question, una pregunta, and I he asked me, él me preguntó, brother, I want you to tell me clearly right now, hermano, quiero que me digas claramente ahora mismo, are you in the inspiration or are you in the message? ¿Estás tú en una inspiración o en el mensaje? I said inspiration or the message. Yo le dije inspiración o el mensaje. I said for years. Yo le dije por años. We preached it as the same. Predicamos como lo mismo. But now I see that you're trying to make a distinction. Pero ahora yo veo que tratas de hacer una diferencia. That you have inspiration. Que tú tienes una inspiración. And the rest has. Y el resto tiene. The message. El mensaje. Well, I said, you know. Yo le dije, sabes. If you asked me and putting me in a position to choose. Si tú me pides de, que me ponga una posición de la verdad, I said, I am in the message. Yo estoy en el mensaje. Aleluya. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Y no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. What the church needs. Lo que la iglesia necesita. Amen. Is a good old fashioned back to God Holy Ghost revival. Un avivamiento de regreso al Espíritu Santo a la antigua. Amen. Listen, and I know. Escuche, yo sé. You've been through all kinds of things. Usted ha pasado por muchas cosas. But it doesn't mean that the Holy Ghost does not exist. Pero no significa que el Espíritu Santo no exista. Amen. Because Brother Branham said. Porque el hermano Branham dijo. Amen. Spirits do not die. Los espíritus no mueren. They take on new bodies. Ellos toman nuevos cuerpos. That's both evil spirits. Eso son ambos espíritus malignos. And good spirits, Holy Spirit. Y buenos espíritus, el Espíritu Santo. So the same Holy Spirit. Entonces el mismo Espíritu Santo. That fell on the day of Pentecost. Que cayó en el día de Pentecostés. Amen. That got the Alpha Church going. Que hizo que la iglesia Alpha prosiga. It's the same Holy Spirit. Es el mismo Espíritu Santo. If you can believe it. Si usted puede creerlo. That is here tonight. Que está aquí esta noche. It's here tonight. Está aquí esta noche. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? The Holy Spirit is that angel. El Espíritu Santo es ese ángel. Hallelujah.
Aleluya. Brother Branham said, el hermano Branham dijo, amen, I must decrease. Yo debo de menguar. And he must increase. Y él debe de incrementarse. Who must increase? ¿Quién debe de aumentar? Another man, no. Otro hombre, no. Jesus Christ must increase. Debe de aumentar. He must increase in your life. Porque él va a aumentar en su vida. Amen.